Adelante, adelante, Carolina. Muchísimas gracias, amado muchachos, a toda la gente que ha estado con nosotros. Increíble la aceptación y saber que todo un pueblo y la región, podríamos decir, y en el exterior, de 7 a 10 de la mañana, está con nosotros recibiendo todas las orientaciones e informaciones. De verdad que muchísimas gracias. En este momento quiero aprovechar estos minutos que nos quedan. Mañana pues ampliaría más para resaltar la labor que se ha estado haciendo aquí en San Francisco de Macorís. Un conjunto de personas de nuestro pueblo, profesionales, empresarios, gente de nuestra sociedad que se ha unido, se ha unificado para hacer una labor muy noble. Es demasiado, creo que no hay palabras para destacar o descifrar lo desinteresado que se está haciendo en estos momentos en que tanto lo necesitamos. San Francisco de Macorís, como siempre, demostrando que es un pueblo de lucha, que sale adelante, que tiene gente que quiere ver a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, saliendo de esta situación tan difícil que afrontamos. Quiero firmemente resaltar la labor que están haciendo el equipo, los muchachos del grupo Fuerzas Vivas San Francisco, donde ahí podríamos decir y destacar la participación del Padre Moncho como figura de acá, de San Francisco, que todos conocemos, un hombre de una labor comunitaria identificada siempre con los más necesitados, con las luchas sociopolíticas y el interés de que nuestro país y por supuesto nuestro pueblo salga adelante. Todo un equipo de gente día tras día solicitando, buscando ayudas con una logística armada, buscando llevar esas ayudas a personas que realmente lo necesitan. Hay que destacar, y quiero poner la imagen de la página donde se puede canalizar o donde pueden estar, donde se pueden recibir las ayudas. Por favor, Dios, me están llamando. Vamos a ver. Mire, esta es la página donde cientos de personas, más de 100 personas, ciento y tanto de gente a nivel internacional y desde acá de San Francisco, a través de esta página oficial GoFundMe, que usted puede hacer la colaboración. Ahí vemos la cantidad que se ha recolectado. Usted lo puede hacer vía anónima, puede poner su nombre y ayudar a los más necesitados, ayudar a la gente que necesita esa comida, ayudar a los centros hospitalarios. Se ha estado llevando kits, se ha estado llevando equipos de bioseguridad a los centros hospitalarios, al hogar de ancianos, al sector Vista al Valle, al sector Cristo Rey, a Gamba, a Génimo, al Aguamo. O sea, casi la mayoría de comunidades de San Francisco de Macorís han estado siendo pues los recibiendo estas ayudas de este grupo no político, simplemente buscando dar soporte y colaboración en estos momentos en que nosotros necesitamos tanto de la colaboración de cada nosotros, de cada uno de nosotros los ciudadanos, que podemos aportar, que podemos colaborar algo, que podemos decir estamos aquí. Tal vez usted dirá, no, pero es poco lo que puedo dar, pero hay otros que no tienen nada, hay otros que no tienen nada. Y cuando a una gente se le lleva una ayuda, que se le lleva una compra, que se le llevan medicamentos, que se le lleva utensilios a un centro hospitalario, como se han estado llevando, o sea, es algo demasiado grande. Cuando recibimos esa colaboración en necesidades, las necesidades que estamos pasando y que está pasando el pueblo en estos momentos, nosotros debemos de resaltar a quienes hacen, quienes participan, quienes toman esta iniciativa de manera desinteresada. El grupo Fuerzas Vivas San Francisco, al igual que otros grupos acá en San Francisco de Macorís, han estado haciendo esta labor, se han unido otros. Hemos visto que se han recibido colaboraciones desde diferentes punto del país, artistas como Don Miguelo, El Secreto, o sea, hay un grupo de gente de acá, de nuestro pueblo, que lo hace de manera anónima. Llamamos a quienes hemos llamado para solicitar ayuda, para llevarle a la gente que necesita, y esto es lo bueno, demostrar que en momentos de dificultad hay gente, hay otros que se identifican con las nobles causas y que ayudan, que colaboran a quienes menos tienen. Y en estos momentos es que vemos la calidad humana de las personas. Resaltar toda esta labor que se está haciendo, que continúa en cuarentena. Solo se trata de eso, se trata de ayudar, de colaborar y de decir estamos aquí para dar ese
pequeñito grano de arena que grano a grano se suma muchísimo. Felicitar a todos los muchachos que están ahí y a la gente motivarle que puede dirigirse aquí al The Cliff, al Colmadón, que ahí es donde se están recibiendo todas las ayudas para que sean llevadas a esas gentes que están necesitando. En estos momentos es el centro de acopio, desde las 8 de la mañana están abiertas y a través de esta cuenta GoFundMe usted puede entrar vía internet, todas las personas que están en el exterior, acá en San Francisco, si no quiere hacerlo directamente, yendo, hacerlo a través de esta aplicación. No, pero también Carolina, está la cuenta de Juan Rey Casal, que usted puede hacer depósitos o transferencias a esa cuenta en el banco. Telenor ha hecho una promo tipo reportaje en la que hemos trabajado algunos de los de la gente que trabaja en Telenor, el caso de Yerjan, el caso mío, Víctor Puntiel, y se hizo una promo bastante interesante, bien bonita, que está en Facebook. Así por es el que, tiempo queríamos ponerla, sí, pero por el tiempo mañana la promo. Gracias, producción. Mire, exacto, ahí está la cuenta de Juan Rey. No. Juan Rey, usted puede hacer su colaboración, ayude, que si usted se desprende hasta de 500, de 1,000 pesos, si puede 5,000, o sea, si puede llevar arroz, si puede llevar aceite, lo que sea, que usted colabore, le va a llegar a gente que realmente lo necesita y que está pasando mucho trabajo y hambre, podríamos decir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Amado, sí, y es bueno informarle a la gente que por la situación que tenemos no nos hemos dado cuenta que estamos en Semana Santa. A partir de mañana ya la así es, ya la programación de Telenor cambia, por lo menos sí. Aquí en el canal 10 sí. Va a cambiar la programación y a partir de mañana ya nosotros recesamos, algunos de los talentos sí saldrán en algunos espacios, sí. Pero ya con informaciones relativas a lo que tiene que ver con la época de Semana Santa. Así que nosotros como programa llegamos hasta hoy, ya me lo acaban de confirmar ahora mismo. Llegamos hasta hoy como programa y entonces volveríamos el próximo lunes ya con el elenco completo. Déjame decirte algo, uh-huh. A la gente que recuerde que cuando haga sus habichuelitas con dulce, que uno está aquí. Ya, sí, exactamente. Entonces, la mejor forma, le voy a dar una fórmula, y es que usted, para usted traérsela, regalársela a una persona, por ejemplo, a uno de nosotros, usted la echa en un envase plástico, lo tapa bien, cuestión de que cuando llegue a manos del receptor lo pueda limpiar por fuera el envase sin necesidad de que las habichuelas se dañen. Correcto. La deje en la galería y te llame. Mira, te dejé un presentico en la galería, ve, cógelo. Para evitar el contacto social. Pero hay que está muy bien, Amado, y que sea colectivo. Mira, no quiero dejar de mencionar, porque he sido un ferviente reclamador de las pruebas. Dice el asesor del Poder Ejecutivo en el día de hoy, a través de CDN, Amado Alejandro Báez, sí. Expresó sobre que la aplicación de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, en el que resaltó que para que estos tengan valor, deben ser instrumentados, validados estrictamente por el Centro de Salud y de Calidad. Es decir, que el asesor del Poder Ejecutivo en materia del coronavirus ha referido que es vital las pruebas masivas. Bueno, señores, nosotros terminamos. Bueno, feliz resto de... Feliz resto del día. Recordar, Amado, que mañana ya inicia, vamos a decir, el miércoles. La programación de Semana Santa. Sí, la programación especial. Y a la gente que se esté en su casa, por Dios, no invente con usted y que quiere irse a la playa, a un río o salir de la ciudad. O sea, eso está rotundamente prohibido. Y además estamos en cuarentena. Así es. Regresamos el lunes, recuérdelo muy bien.